Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo está? La unidad didáctica es aplicaciones móviles. Hoy tenemos la actividad número 6, la sesión número 6. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes a los que recién ingresan. A ver. Entonces, vamos a iniciar la sesión de hoy. Para eso voy a compartir una pestaña. A ver. Nuestro indicador de logros es el mismo, chicos, pero hoy día vamos a ver tipos de datos Dynamic Bar, vamos a ver mapas y también vamos a ver funciones, las funciones clásicas que conocemos y también las funciones anónimas. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si avanzamos un poquito, ojalá podamos ver clases en Dart, ¿ya? Pero todo depende de lo que avancemos, tampoco se trata de correr, sino también lo que se trata es de que ustedes aprendan, entiendan pues lo que se les quiere transmitir para que luego puedan elaborar los programas. Entonces tenemos, están viendo mi pantalla, mi ventana, mi pestaña de navegador, que es el DartPad, ¿cierto, chicos? Coméntenme, por favor. No, profesor. ¿No están viendo? A ver, vamos. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasa. Me dicen si ya ven ya la pantallita, por favor. Sí, profesor, gracias. Sí, sí pueden ver, ¿no? Sí, profesor. Ya, para no extenderme, explicarles la función. La sesión anterior, recuerden que yo hice una función y luego les estaba diciendo, chicos, así funciona, ¿no? Lo tienen en el ejemplo en la diapositiva anterior, la misma que realicé. Lo único era de que no había activado para que el DartPad, ¿no?, me acepte valores nulos. ¿Y cómo se hace eso? Miren, acá hay en la parte inferior, ven la parte inferior, ahí una barrita para deslizar, ¿verdad? Que dice Null Safety. ¿Observan, chicos? Coméntenme. Sí, profesor. Ya, profesor. Solamente tenían que activar Null Safety. Y listo. Eso era todo. Por eso yo decía, qué raro que Dart no soporte esto, este tipo de listas. Y si lo soporta, solamente tenían que indicar Null Safety. Lógico que muchos dirán, si tuviéramos o estuviéramos codificando en un editor de código, no tendríamos que hacer eso, el editor lo hace por nosotros, ¿no? Acá, si no lo hace, entonces tenemos que activar esto, ¿no? Entonces, solo era eso y después el programa funciona tal cual lo había descrito. ¿Ya, chicos? ¿Eso se entiende ya o no? Sí, profesor. Alguien me comentó, y esto sí no lo quiero pasar de largo, alguien me comentó, me pregunta, me dice, profesor, cuando usted explicó, dijo de que Dynamic podía recibir cualquier valor. Y luego en otra clase, cuando habló de bar, también dijo de que bar puede recibir cualquier valor, ¿no? Estamos hablando de los tipos de datos, Dynamic y bar. Entonces, ahorita vamos a hacer una diferencia entre Dynamic y bar.
Ya creo que con un programita lo vamos a entender más fácil, ¿no? ¿Alguien de ustedes puede explicar en qué se diferencia el tipo de datos dynamic con var? A ver, coméntanme eso. Hola chicos, ¿están ahí? Levanten la manito. Profesor Ronald, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Va a participar? No todos a la vez, chicos, porque no todos a la vez, no todos levanten la manito a la vez. A ver, ya, yo lo voy a explicar mejor. Entonces, profesor, dígame. ¿El var sirve para lo que es, o sea, declarar variables? Sí, es un tipo de datos, ¿no? Pero de, ¿por qué yo les dije de que puede almacenar cualquier valor? Y cuando les hablé de Dynamic, también les dije, ah, Dynamic puede almacenar cualquier valor. Entonces, uno de ustedes me preguntó por el... A mi personal me dice, profesor, ¿y por qué no uso, cuándo uso Dynamic, cuándo uso var? Y parece que eso no, lógicamente, no lo expliqué detalladamente, pero eso lo quiero explicar. Voy a explicarlo y luego me dicen si lo entienden, no lo entienden, a ver, ¿ya? A ver, un caso en la SUNAT. En la SUNAT, digamos, se registran en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, se van a ser una persona natural o jurídica, se registra, ¿cierto? Eso sí lo saben, ¿cierto? ¿Y qué le dan ahí a la persona natural o a la persona jurídica? A ver. Mientras... Chicos, ¿están ahí o no están acá? A ver, coméntenme. La RUC, profesor. RUC. Con el RUC, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Necesito entonces un RUC. Vamos a poner diferenciando Dynamic de var. Son tipos de datos. Listo. Listo, el RUC, muy bien. Entonces, cuando es una persona natural, el RUC va a empezar con 10. Y cuando es una persona jurídica, el RUC empieza con 20. Bueno, entonces vamos a decir que RUC es de tipo dynamic, ¿ya? Vamos a ponerle RUC 1. RUC 1, bueno, mi RUC, a ver, de Ronald. El RUC de Ronald. Miguel González. Entonces, mi RUC empieza con 10. Ok. ¿Qué tipo de datos le pondré a RUC? Vamos a hablar de dos datos nada más, de dos tipos de datos. Dynamic y var. Vamos a ponerle Dynamic, ¿les parece? Ya, Dynamic. Okay. Vamos a ponerle Dynamic. Entonces, el RUC 1 de Ronald Javier Vier González es de tipo Dynamic. Vamos a hacer otro que es el RUC 2. ¿Ya? Entonces, si el 1 es Dynamic, al otro, como vamos a diferenciarlo, le vamos a poner var RUC 2. Vamos a ponerle que es de una empresa, PC Company, ¿ok? Y a este le vamos a poner var, tipo var, ¿ok? Ok. Yo quiero que a la variable RUC1 se le pase el valor, del RUC. Una forma simple de pasarle el valor del RUC es esto, miren. Le pongo RUC 1, perdón, RUC 1 igual, y le paso el valor del RUC, pues no es 10, 40, 8, 1, 6, 8, 8, 8,
Se hizo. Listo. Ya le pasé el valor del root. ¿Puedo hacer eso o no? Coméntenme. Y luego, si quieren, para comprobar que sí se puede, le voy a poner print, ¿no? Y voy a imprimir root 1. Una forma fácil de imprimir es ponerle dentro de paréntesis a la variable, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer ahí entre los paréntesis, chicos? Coméntenme. Colocar root 1, profesor. Root 1. Ok. Lo compruebo, miren. Run. Y aparece el root 1. ¿Por qué? Porque es de tipo dynamic. ¿Aquí qué estoy haciendo? Profesor. Lo estoy comentando. Profesor, pero ahí está chancando el primer valor ya usted, o sea, ¿a Ronald Javier lo está chancando o si lo guarda en memoria? No, lo estoy referenciando, o sea, estoy cambiando su valor, como les digo, ¿no? Chancando. O en chicleriano decimos, está chancando el valor anterior. En base a eso, le asigno otro valor. Pero la ventaja de tener Dynamic es de que este, ¿qué tipo de datos es? String. Es un string. ¿Y qué tipo de datos le estoy asignando? In. In. ¿Un qué? In. 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 Integer, ¿no? Un entero, tipo de dato entero. Y se puede, mira. O sea, Dynamic recibe cualquier valor, ¿no? Sin importar de qué tipo sea el valor de la variable. Estamos hablando en memoria y a veces se utiliza, esta parte es de un caso real, ¿no? Es de un caso real. Ahora, por ejemplo, la mayoría de programadores y en otros lenguajes, ¿qué pondrían? Imaginemos que es este root. Ya nos olvidamos un poquito de esto. Es esto. ¿Qué le pondrían? El root, ¿no? Rook igual, y le pondrían el rook. El otro rook es 2048-0302-975. Ok, punto y coma. Y luego imprimo, pues, ¿no? Imprimo rook 2. ¿Está bien o no? Rook 2, profesor, sí. Ya. Le falta, profesor, le falta declarar el qué tipo de datos rook. Ah, ya. No. Le estamos diciendo var. Pero no se va a poder. Estamos diciendo var. O sea, puede. ambos, ¿sí? Ambos aceptan cualquier valor. ¿Sí? Ambos aceptan cualquier valor. Pero en tiempo de ejecución, Dynamic puede cambiar el tipo de datos del nuevo valor que se le asigna. Mientras que var no puede cambiar. Si ya le pusiste tipo string, siempre va a tener que ser tipo string, ¿no? Como un parámetro. Si tú le pusiste tipo int, siempre va a ser int. Si le pusiste punto, digamos, le pusiste booleano, siempre será bool y así por el estilo, ¿no? Dependiendo de qué tipo le has asignado el valor. Acá, ¿qué tipo le asigné? String, profesor. String. Entonces, acá, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tipo de datos tendrá que ser para que me lo reciba? String igual, string. Bastará con ponerle comillas simple. Pero a veces sucede algo, miren, chicos. Muchas veces, no, en este caso específico de esta entidad del estatal, bueno, estado privado, estatal privado, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedía? De que querían, ¿no? A partir del nombre, querían asignar un rook automáticamente. Así con Dynamics sí se puede. Rook y se puede, un numérico. Y muchos dicen, pero un rook numérico, ¿para qué tipo num? ¿Para qué tipo int? ¿No? Si acá no voy a sumar, no voy a restar. Es que con este int, ¿no? Y mediante otro algoritmo, lo que se quería es generar un código. O sea, a partir de tu rook, generar un código. Entonces, así sí lo podía hacer, ¿no? Así. Pero así no. ¿Por qué? Porque hasta acá bien, lo mostraba, bien, lo puedes mostrar. Pero al que
cuando esto ya no es número, ¿no? Ya no funcionaba el algoritmo de generar una clave en automático, ¿sí? Porque ese otro algoritmo era para generar una clave, pero a partir de números, a partir de números. Entonces, acá sí funciona bien, acá no. Ambos reciben cualquier valor, ¿sí? Pero el único que puede cambiar el tipo de datos en tiempo de ejecución es el tipo dinámico. Es el tipo dinámico. ¿Eso se entiende o no, chicos? ¿Cuál es la diferencia entre var y dynamic? Comenten, por favor. Hola. Sí, profesor, ya entiendo. ¿Todos? Sí, profesor. Entonces vamos a continuar. Dicho eso, Profesor, disculpe, ¿me podría decir un concepto sobre la diferencia? La diferencia es de que el tipo de datos dynamic, ¿sí?, puede cambiar su valor. A ver, desde cero. Tanto dynamic como var pueden almacenar cualquier tipo de datos, pueden almacenar cualquier tipo de valores con cualquier tipo de datos. Pueden almacenar números, pueden almacenar texto, pueden almacenar caracteres especiales, pueden almacenar un dato tipo booleano, cualquiera. Pero el que puede cambiar inclusive el tipo de datos, ¿no?, en tiempo de ejecución es el dynamic, y de ahí su nombre, dinámico. De manera dinámica puede cambiar. Tú puedes empezar con un string y puedes terminar con un tipo numérico, con un integer o con un real, ¿no? Eso lo puedes hacer. Mientras que si tú lo declaras como var, ¿no?, puedes almacenar cualquier valor, pero en tiempo de ejecución ya no puedes cambiar ese tipo de datos inicial. Si empezó con string, siempre va a tener que ser string. Si empezó con numérico, siempre va a tener que ser de tipo numérico. ¿Qué pasaría si Rook hubiese sido así? Miren. Sí. ¿Qué está fallando para que muestre esto? Rook 2 es var, tiene un valor. Ahora quiero cambiar su valor a Rook 2. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Por qué se está quejando acá el DARPA? Porque primero Rook 2 está como entero y luego le está poniendo string. Ya, ¿y qué tendría que hacer? Tiene que ser entero. Modificarlo. ¿Cómo? Quítele las comillas siempre nada más cuando chanca el valor. Le quito las comillas simples, ¿no? A ver. ¿Okay? Y run, miren. Siempre y cuando sea el mismo tipo de datos, ¿no?, no hay problema. En cambio, en Dynamic, yo puedo tener un string y lo cambio por uno de tipo int o entero. Cuando es var, si es entero, acá tiene que ser entero. Si acá es tipo string, ¿no?, pongámosle la misma empresa por rehaciendo el programa anterior. Esto también tendría que ser string. Si no, no funciona. ¿Eso se entiende, chicos, o no? Sí, profesor. Tanto var como dynamic pueden almacenar cualquier tipo de datos, valores con cualquier tipo de datos. La diferencia está en que var, ¿no?, empieza con un valor y tiene que terminar en todo el programa, durante todo el programa, desde que subió a memoria, tiene que terminar con ese tipo de dato.
el valor tiene que ser ese tipo de dato. En cambio, Dynamic, no. Tú puedes empezar con un valor X y terminas con un valor Z. Con un tipo de datos del valor, ¿no? Con cualquier tipo de datos, ¿no? En este ejemplo estamos cambiando un tipo de datos string a un tipo de datos numérico. ¿A qué le estamos cambiando? Asignando a la variable RUC1. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ahora, ¿qué es Dynamic Verbs? Son tipos de datos que se les asigna. Son un tanto especiales de trabajar, por eso es que les estoy mostrando cómo. Entonces, ahí ya no deberían confundirse, o sí, coméntenme, por favor. Para pasar ya a ver otro temita. Sí, profesor, ahora sí lo entendí. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ir, vamos a generar otro. Muy bien. Y vamos a borrar esto. Ya está. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver qué son mapas. Ya en la sesión anterior, yo ya les había indicado que era un mapa. ¿Alguien recuerda? Como no se ejecutaba la última función, dije, voy a aprovechar estos 5 minutos y decirles que es un mapa. ¿Quién recuerda qué es un mapa? ¿Es la estructura para un dato, profesor? Es la estructura para un dato, ¿no? Es un mapa, objeto, es un diccionario. Un diccionario que se asocia a dos factores. ¿Qué asocia? Asocia una llave con su valor. Ya. ¿Qué es esto, chicos? Un móvil. Ya, esto es un móvil. Y acá yo puedo tener la definición de un móvil. ¿Qué es un móvil? Es un aparato electrónico. No, electrónico, es un tipo de computador. Dispositivo para recibir. Para recibir, para llamar o para realizar llamadas. Para navegar. Navegar en internet, ¿no? Y consta de un sistema operativo. Consta de hardware, un sistema operativo y aplicaciones, ¿no? Para diversas tareas, para realizar diversidad de tareas. Eso es un móvil. Entonces, cuando yo digo móvil, esto vendría a ser la llave. Y lo que hemos dicho, o sea, toda la definición vendría a ser el valor. Entonces, un mapa es, ¿no?, un diccionario de datos que consta, o una clase también, ¿no? Una clase, un diccionario de datos que consta de dos factores, ¿no? Una clave y un valor. Una clave y un valor. ¿Qué clave? La clave es, digamos, puede ser un número, puede ser una palabra, ¿no? Algo así como una variable. Eso es una clave. Y el valor, pues, es lo consecuente de la clave. O sea, si esto es un smartphone o un teléfono celular, como quieran llamarlo, eso vendría a ser la clave. ¿Y qué es un smartphone? Toda esa definición que hemos hablado, eso vendría a ser el valor, su concepto es el valor. Entonces, un mapa es un, por eso se dice que es un diccionario de datos, ¿no? Es como que alguien te diga, esternocleidomastoideo, y tenga su concepto o su definición. Esternocleidomastoideo vendría a ser su clave. Su clave. Y todo su concepto, todo su concepto o definición, ese es su valor. Y yo había hecho un ejemplo simple ese día, que ya no lo quiero repetir porque queremos avanzar y vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo. ¿Les parece, chicos? Coméntenme. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. A ver, miren.
Por ejemplo, en SUNARP, sí saben qué es la SUNARP, ¿verdad? La Superintendencia Nacional de qué? De registros públicos. De registros públicos. Ya, bueno, lo vamos a resumir en los registros públicos, donde tú registras tu casa, cualquier bien mueble, inmueble, un terreno, etcétera, ¿no? Listo. Ok, entonces, imaginemos que en la SUNARP tenemos que registrar nuestro automóvil, ¿sí? Entonces, la SUNAR te va a dar una tarjeta de propiedad que ahora es virtual. Y de ahí a ver que vamos a trabajar con mapas para eso. Entonces, cuando yo puedo declarar, por ejemplo, un automóvil, ¿no?, con una variable. De repente a una camioneta con otra variable, a un camión con otra variable y así. Vamos a declarar una variable de tipo string, ¿ya? De tipo string. A la variable de tipo string le vamos a poner tipo de vehículo. No se tilda, y me perdonen que a veces yo siempre tildo por la costumbre, pero de preferencia las variables no se deberían de tildar. Pero ¿funcionan si se tilda? Sí, en Dart sí funciona. Bueno, en fin, string y vamos a poner tipo de vehículo. Y en tipo de vehículo le vamos a poner que es una camioneta cerrada, ¿no? Que en la SUNAR le dicen SUV, SUV. Así se le denomina a una camionetita cerrada, o sea, sin tolva. ¿Ok? Entonces, ¿acá qué me falta, chicos? Coméntenme. Estoy declarando variables nomás, ¿no? Número de placa. No, no, no. En esta variable, vehículo, ¿qué me falta? Ah, yeah, yeah. Para terminar la línea. Punto y coma. Punto y coma, profesor. Ok. Y coma, punto y coma. Ahorita, ahí, hasta ahí solamente tenemos una variable que yo la estoy poniendo ahí porque la voy a usar de acá. Hasta acá no estamos viendo mapas. Ahorita vamos a ver mapas. Entonces, cuando tú quieres un mapa, vas a tener que poner, ¿no?, map. Map. Así es la sintaxis. Si quieres, ¿no?, antes yo le dije, puede inferir, pero ahora ya no, nada de inferir. Tú vas a hacer un mapa tal cual. Entonces, ¿cómo haces un mapa tal cual? Le vas a poner el tipo de datos. ¿Qué tipo de datos será si es que yo quiero, por ejemplo, la categoría del vehículo? ¿Cuánto es string, profesor, la cadena? Cadena, ¿no? Entonces, ¿cómo digo que es cadena? O string. String, ya, muy bien, le voy a poner string. Ahora, ¿ya bastará con esto? ¿Y no, le ponen... profesor, creo que no. ¿O sí? El nombre de la... Le estoy diciendo que voy a... ¿Qué voy a generar acá con este programa? La tarjeta de... ¿De qué les dije? De propiedad. Entonces le voy a poner la variable. Tarjeta de propiedad. ¿Ok? Un mapa, entonces... más o menos parecido a lo que se hace con una función, va entre llaves, así. Todo lo que va en un mapa va a ir entre llaves, o sea, desde acá hasta aquí. ¿Estamos bien o no? Coméntenme, por favor. Sí, profesor. Un mapa, voy a escribir map, el tipo de datos, la variable, lo igualo, si es que tengo que igualarlo, y abro y cierro llaves. ¿Ok? Pero, recuerda, yo te dije que un mapa constaba de dos cosas. ¿Cuáles son? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? La clave y la valor. La clave y el valor. La clave y la valor. De dos cosas. Alguien me lo dijo ahorita. ¿Qué era? La clave y la valor. La clave, el valor. Y el valor. Entonces le voy a poner clave, para que se den cuenta nada más. Y acá vamos a ponerle el valor. Entonces, si yo tengo clave y valor, si yo solamente lo dejo como string, ¿qué quiere decir? Que este tipo de datos es para la clave. Ahora necesito un tipo de datos para el valor. Los valores que quieres que trabajen en memoria, ¿no?, y no lo estés jalando de una data, ¿no?, Yo te recomiendo lo siguiente. Ponle de tipo dynamic, por lo que acabo de explicar.
porque puede cambiar su valor en tiempo dinámico. Entonces, si este string es la clave, tengo que asignarle el tipo de datos para valor. ¿Qué tipo de datos le asignaré y dónde? Dynamic, al lado de string, creo, profesor. Al lado de string, pero separado por una coma. Separado por una coma, profesor. Dynamic. Así tienes que ponerlo. Y miren, ya nos está quejando el Dartmo. ¿Sí? ¿Está bien o no? Coméntame hasta acá. Sí, profesor. ¿Dónde empieza el mapa y dónde termina entonces? Según lo que estamos haciendo. Empieza en la línea 3 y termina en la 6. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto, entonces. Vamos a seguir. Bueno, por ejemplo, una tarjeta de propiedad comienza con zona registral. Zona registral, zona reg, le voy a poner yo. Y le vamos a poner, este sería la clave. Y vamos a ponerle el valor. ¿Qué valor es? Valor zona registral. Están zona registral 3, Arequipa, zona registral 1, Lima y así. Acá, por ejemplo, Lambayeque es zona registral 2. Entonces le vamos a poner 2. 2, porque así lo tiene. Siempre, chicos, siempre acá. Si es un tipo de datos, mira, ¿qué me está diciendo? No está definido, me dice, ¿cierto? Name no está definido, o sea, no está definido el valor. Esto no está definido, me dice. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta acá? Las comillas simples, profesor. ¿Dónde? Dentro, bueno, al inicio de... Y comenzó en la I y en la segunda I cerrarla. Perfecto, comillas simples, muy bien. ¿Y qué más me falta acá? Punto y coma. Punto y coma. No. Profesor, también creo que se hace, se tilde también los paréntesis también acá en donde he puesto zona. ¿Zona reg, zona registral? Sí, zona registral. También se pone. No va entre paréntesis. Pero como es tipo de datos string, no, perdón, acá, este string. Ya. String, ¿cómo le debería escribir a zona registral? Si esto fuese in, yo podría ponerle así, por ejemplo, 3, 2, 45, lo que sea. Pero no es in, es string, ¿cierto? Ese string tiene que estar entre comillas. La comilla, profesor. Simple. Entonces, acá le estoy diciendo tipo string. Este es el valor, ¿no? El primer valor y este es el primer valor y esta es la primera clave. Primera clave, primer valor. ¿Estamos bien o no? Comenten. Sí, profesor. Ah, acá, ¿qué les decía que me falta? ¿El punto y coma? No, es que no va punto y coma, les repito. Ah, ya. Si no va punto y coma y tiene que ir un carácter ahí, siempre en cualquier lenguaje, si no va punto y coma, tiene que ir la coma. Eso es casi para todos los lenguajes. Algo que me había olvidado decirles es que cuando tú defines el map, termina acá, pero acá tiene que terminar con un punto y coma. ¿Sí? Acá se estaba quejando, ¿verdad? Miren. Acá. Lo que no les había dicho, acá empieza, acá termina, pero acá tiene que terminar con un punto y coma. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos construyendo recién un tipo, digamos, un objeto mapa. ¿Hasta ahí lo entendemos? Comenten, por favor. No quiero avanzar. Sí, entiendo. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué más tengo yo de un automóvil? De un automóvil. Disculpen. A ver.
de un automóvil, yo también tengo su partida registral. Como ya sé, vamos a poner, ¿no? Partida registral. Partida registral. Siempre debería poner con... empezar con minúscula. Si es partida registral, part reg. ¿Qué le falta acá? La comida simple. ¿Por qué? Porque es string. Porque la clave es de tipo string. Entonces, part reg, ¿no? Así. Y partida registral, ¿no? Entonces, ¿cuál es la partida registral? Vamos a ponerlo acá. ¿Ya? Partida registral, bueno, son más o menos un número de 4 o 6 dígitos. Vamos a poner un número. No es una partida realmente, pero bueno, así lo maneja la SUNAR. Ok. ¿Qué más? Otro dato que maneja es la fecha de título. ¿Qué fecha de título tiene tú? En este caso estamos hablando de un vehículo SUV, ¿no? Le pondremos FEC, ¿no? Título. Fecha de título. Y miren que este tipo de datos va a ser de tipo... ¿De qué tipo será? Fecha. Por ejemplo, yo puedo poner, no sé, 29, ¿cómo me dijo? De tipo date. Date, de tipo date. Entonces, mira, 29 días, 2020. ¿Y cómo? ¿Qué me falta fecha de título? ¿Y por qué? Le falta las comillas, profesor, porque es string. Claro. La clave es string. La clave es string, pero claro. El tipo de datos del valor, ¿qué es? Dynamic. Dynamic, por eso dynamic, me está aceptando, ¿no? Miren, me acepta. Ah, o sea, profesor, el dynamic consiste en poder aceptar tus valores. El valor que... 3, 4, 5. Ah, ya. Tipo, mira, ¿este qué es? Es un string, profesor. Ese es un string. ¿Y esto? Un in. Un in. Es un entero. ¿Y esto? Este es una fecha, un tipo de datos fecha. Date. ¿Qué más me brinda esto de la SUNAR? Me brinda un número de placa. Y una vez ya vamos a hacerle con placa número. Y vamos a poner un número de placa, ¿ya? El número de placa lo tendríamos que poner también como string, ¿sí? Le podemos poner así nomás también, pero no deberíamos, por ejemplo, M5F, guión, no sé, 035. Ok. ¿Cómo? ¿No? Me va a aceptar, pero me dice esto, lo entiende como si lo estuviera restando por el guión. Entonces, para que no haya dificultad, le vamos a poner que es de tipo string. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. ¿Qué más hay? Categoría. En categoría le podemos poner, no sé, se me ocurre, hay M1, M2, M3, le vamos a poner, esta creo que es M1, M1 le vamos a poner. Categoría M1. ¿Acá qué me faltaría? Si quiero M1, lo puedo dejar así, ¿no? Mira. ¿Qué me dice en línea 9? ¿Cuál es la comida? El nombre M1 no está definido, dice, ¿no? ¿Comida simple? Claro, comida simple sería para que no nos cree inconveniente, ¿no? De momento. ¿Qué más tiene, digamos, tiene la marca, ¿no? Marca, vamos a poner entonces marca. Marca con minúsculas. Ahí. Marca. Y le vamos a poner una marca. Marcas. También entre comillas. Vamos a ponerle Sang. Sang Yong. Esa es una marca de camioneta.
tenemos esta marca, ¿qué más? No sé, hay varias, vamos a ponerle origen y algo más, ya para que esté un poquito grandecito y se den cuenta de cómo es un diccionario. Origen, esta marca Sanyong es coreana, entonces le ponemos coreana. Corea, y origen Corea o coreano. Coma. Profesor. Dígame. Disculpen, el Sanyong no va solamente coma, solo este punto y coma. Ah, ya, acá solamente va coma. Muy bien, perfecto. Sí, tiene razón. Porque les había dicho de que es por la costumbre de poner, ¿no? Pero acá estamos hablando de un mapa y en un mapa las claves y valores se asignan en una misma línea, ¿no? Y se separan por coma. ¿Lo puedo asignar todo en una línea? Sí, pero como estructura para cuestión de aprender, como que no me va bien. Por eso lo estoy haciendo línea por línea. ¿Sí? Entonces, la última clave vamos a ponerle color. Y le vamos a poner pues que es blanco. Color blanco. Listo. Modelo. Color blanco. Muy bien. Ya, para que diferencien esto del vehículo, modelo. Vamos a ponerle una clave más, ya antes de que me hagan la pregunta, vamos a ponerle carrocería. Carrocería. Número de asientos. Claro, también, ¿no? Vamos a poner carrocería. Modelo. SUV, modelo también, ¿no? Carrocería, SUV. ¿Y qué más me dijeron? Modelo también puede ir, ¿verdad? Número de asientos. Modelo, número de asientos, ¿no? Combustible también va, motor. Ya bueno, N, pero vayamos ahí para no alargarlo mucho. Ok. Quiero imprimir. Ay, a ver, carrocería, SUV le estoy poniendo, ¿no? Voy a dejar una línea y le voy a poner, no sé, esto, para que quiero que diferencien algo acá. Yo puedo poner SUV y acá me van a explicar por qué. SUV y yo puedo poner, por ejemplo, true, porque les dije que cualquier, aceptaba cualquiera, ¿cierto? SUV yo le puedo poner true. O sea, es SUV. O sea, es una camioneta cerrada, verdadero, le estoy diciendo. ¿Se puede? Debería poder, se debería poder. Entonces, ok. Ok, ok. Ahora, ¿qué queremos hacer? Quiero imprimir. ¿Dónde imprimo el valor de una clave de un mapa? ¿Dentro del mapa o ya fuera del mapa? ¿Qué me dicen? Fuera, profesor. Fuera, profesor. Fuera del mapa. ¿Dónde termina el mapa? ¿En qué línea? Hablemos de líneas. En la línea 17. Ya, muy bien. Acá. Entonces, fuera, ahí ya debo poder imprimir. Vamos a imprimir un valor de la clave. A ver, vamos a poner. El primero, profesor, el zona imprime valor. Ya. Imprime un valor de la clave, de cualquier clave, de la clave especificada. Ok, imprime un valor de la clave especificada. ¿Cómo imprimo un valor de la clave especificada? Print, profesor. Print, profesor. Ya, print. ¿Qué más? Luego, donde está el T de propiedad, supongo. Western Vehículo, puede ser. ¿Cuál es el mapa? ¿T propiedad o T vehículo? T propiedad. T propiedad. Entonces, sería comida, T propiedad. T propiedad. T propiedad. ¿Qué quiero imprimir? ¿Qué valor? Porque me dice imprime un valor. Imprime el valor categoría, profesor. Ya, categoría vamos a imprimir entonces. Entonces, ¿cómo le imprimo? Cuando es un mapa, cuando es un...
sería expresor coma, sería coma no, ahí. No creo que sería coma. Entre acá puede ser corchete o llave. Pero como es un mapa, es corchete. ¿Ya? Corchete. Entre corchete, ¿qué voy a escribir? Categoría. De la categoría. De lo que quiere que imprima. Y claro, la clave que quiero que imprima, ¿no? ¿Qué le pongo acá? Categoría. Entre comillas, porque es string. ¿Cómo es string? Muy bien. ¿Cómo es string? Entre comillas. Tengo que ponerle entre comillas. No siempre. ¿Cómo es string? Tengo que ponerle entre comillas. ¿Y acá qué me falta? Punto y coma. Acá sí punto y coma. Siempre cuando programas le pones ya casi por defecto, ¿no? Pero en los mapas siempre se separa por coma porque son valores que deberían estar en una sola línea. En cambio acá, esta es una línea de programación, ahí sí tienes que indicarle que es un punto y coma. ¿Ok? Si hago clic en run, ¿qué me va a devolver? La categoría, profesor. No, pues ¿qué me va a devolver? ¿Cuál es ese valor? M1. M1, ¿no? Debería devolverme M1. ¿Y por qué no me devuelve M1? Hay error de compilación, profesor. En la 15. Ahí va, profesor. Creo que el error le sale en el verdadero. Claro, esto de momento no lo puedes hacer, me dice, ¿no? Aunque sí lo puedo hacer, ¿no? Sí lo podría hacer. O no lo podría hacer. A ver, coméntame. ¿Lo puedo hacer o no? Sí, profesor. Sí lo puedo hacer. ¿Y por qué no lo podía hacer antes? Porque estaba con mayúsculas la inicial de... Claro, ¿no? Y un tipo true, o sea, la palabra reservada true, false, true o false, tiene que estar en minúsculas, ambas. En minúsculas. Y eso me estaba indicando el DARPAD, ¿no? Me decía, ¿sabes qué? True, ¿qué es true para ti, no? O sea, te estoy entendiendo como que es un método. Estás asignando un método, me decía, ¿no? O algo así. Entonces, si yo quiero decirle, yo quiero el valor booleano, true, tenía que ser en minúsculas. ¿Eso se entiende o no, chicos? Comenten. Sí, profesor. Ahora sí, entonces, díctenme la línea para la marca. ¿Cómo imprimo la marca? Print. Ya, muy bien. Abre paréntesis. Marca. Y en la categoría póngale marca. Marca. Y eso es todo. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Qué haría, chicos? Piensen bien, ¿no? Piensen bien. Miren, ¿qué hace esta línea? ¿Yo puedo hacer esto? Print, no se me ocurre, por ejemplo, T propiedad, muy bien, ya tengo T propiedad, y ahora entre corchetes le quiero asignar la variable T vehículo. ¿Puedo hacer eso? Sí, profesor, sí puedo hacer eso. ¿Qué va a pasar? Sí, lo que va a pasar es... Creo que le va a devolver el true, o me equivoco. No, creo que le va a devolver lo que dice carrocería, ¿no? Pero sí se puede, profesor, creo. A ver, pero... ¿Qué le puede? ¿Qué me devolverá? Pero ustedes son programadores, miren. Se me ocurre poner, bueno, marca, ya lo jalo ya, a categoría. Sí. Pero a veces tú necesitas asignar un valor a una variable. Por eso le había puesto esto acá, ¿no? Pensando en eso. Allá le devolvería el... Pero acá, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo, imprímame el mapa y, ¿no? cuya variable es T-vehículo. Pero T-vehículo, ¿qué tenía inicialmente? Sub. SUV o sub. Pero luego le dije que sub era true. True, sí.
pero dentro del mapa. Entonces, profesor, lo que le va a salir es true. Entonces, cuando true. Hago clic en run, me va a salir el valor que le he asignado en el mapa. ¿Sí? Ojo, esto en programación se hace bastante, ¿eh? Esto es un recurso que se suele usar. Tú puedes poner una variable, le asignas un valor, luego tienes un mapa, en el mapa jalas ese valor, le asignas un valor con un tipo de datos específico, ¿no? Y luego lo llamas, ¿sí? Lo llamas, pero cuando llamas a imprimir, ¿no? Ya no lo vas a llamar como si fuera una clave, sino lo llamas como la variable que es. Lo llamas como la variable. Entonces ahí te va a devolver el valor que has guardado, ¿no? En este caso guardamos true. Va a devolver true. ¿Cómo imprimo el valor de una variable? Si quisiera imprimir el valor de la variable nada más. Acá estoy imprimiendo el valor de la clave SUV. Aunque no parezca. De vehículo, profesor, y va a aparecer que es SUV. ¿Cómo? Print y entre paréntesis de vehículo. Claro, si es que yo quiero imprimir el valor de la variable, solamente tengo que decir T vehículo, ¿no? Y punto y coma. Ahí sí me va a imprimir este valor. SUV. El SUV. Esta variable, el SUV. Siempre se usa cuando programes o así, ya sistemas grandes. Siempre vas a usar este recurso, este de acá más que estos. Esto es ya por defecto, ¿no? Pero a veces vas a necesitar este. ¿Sí? Y ya te vas a dar cuenta, ahí recién vas a decir, sí, el profe tenía razón. O sea, así se hace esto, ¿no? Y después tú puedes hacer otros artificios, cambiar tu algoritmo y hacer algo distinto, algo más grande, ¿no? Pero a veces los lenguajes ya lo tienen preestablecido y solamente tienes que usar. Tienes que usar. Acá, por ejemplo, ¿acá qué está haciendo? Vamos con algo más simple. ¿Acá qué está haciendo en la 20? Se imprime la línea categoría, por eso. La línea 13. Está imprimiendo la clave de categoría del mapa, del objeto mapa de propiedad, tarjeta de propiedad. Ya, entonces, dicho eso, ¿acá qué está haciendo? Está aquí imprime la clave, marca, sí, de la de propiedad, del mapa, de propiedad. Del mapa, ¿no? O del objeto mapa de propiedad. ¿Y aquí qué está haciendo entonces? Profe, ¿está imprimiendo la clave o el valor de la clave? Aquí está, no, el valor de la clave, el valor de la clave. Está imprimiendo el valor de la clave. El valor de la clave. ¿Acá qué está haciendo? Acá, que es algo más fácil. Y luego al último. Imprimiendo el valor de este vehículo. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De un mapa? ¿De qué? De un mapa. Del mapa, profesor. De un mapa de vehículo. De un string. De la variable. De la variable. Claro, acá está imprimiendo el valor de la variable de vehículo. El valor de la variable, o sea, esto nada más está imprimiendo. ¿Y acá qué está imprimiendo? A ver. Lo que está del mapa, profesor. ¿Quién me puede decir esto? El valor de la clave T vehículo. El valor de la clave T vehículo. No hay clave T vehículo.
No, es solamente variable. En caso, profesor, solamente está imprimiendo el mapa. Profesor, explico. Profesor. En la línea 2 está asignando T vehículo y lo está reemplazando dentro de T propiedad usted. O sea, T propiedad, perdón, T vehículo es sub, pero en el mapa lo está leyendo como sub y lo está imprimiendo ese valor de la clave. O sea, pasa por dos, ¿por cuántos procesos? Por dos, sí. T vehículo es igual a sub. Y luego en el mapa asigna que sub es igual a true. ¿Qué estoy imprimiendo en todo caso? Sub, la clave sub. Estoy imprimiendo el valor de la clave sub. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy imprimiendo el valor de la clave SUV. El valor de la clave SUV. Y muchos dirán, valor de la clave es UV, pero entonces si fuera el valor de la clave es UV, ¿no? ¿Por qué acá esto está asignado a una variable? ¿Por qué? Porque en el mapa ya yo he dicho de que este valor para mí va a ser una clave. Y toda clave tiene otro valor. ¿Cierto? Toda clave tiene un valor. Entonces, esto que antes era una variable, ahora es una clave, y como ahora es una clave, no tiene valor, ¿no? El valor está en blanco o nulo, no es nulo, en blanco o vacío, mejor dicho, void, le estoy diciendo que almacena un booleano, en este caso le estoy diciendo que es un true. Entonces, cuando yo hago esto, me está imprimiendo el valor de la clave SUV, de esta clave. Que antes, dicho sea de paso, era un valor de una variable. ¿De qué variable? Tarjeta del vehículo. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado, que los mapas acá en Dart sí lo pueden manejar de esta forma. Entonces hay que tener cuidado cuando hay algo así. Entonces, ¿cómo yo imprimiría el valor de una variable? Ya lo hemos visto. Quiero reemplazar o agregar un valor a una clave, a una key existente. ¿Cómo lo hago? En otras palabras, quiero agregar, ¿qué les dije? Agregar otro valor. Un valor con la clave especificada, ¿no? Con la clave especificada. Lo mismo es para modificar, o le vamos a poner modificar. Con ADD, profesor, y me equivoco. ¿Cómo? De una clave. De una clave. ¿Qué es clave? ¿Eh? ¿Qué es clave? Clave existente. Listo. Eso quiero hacer. Queremos hacer esto, chicos. Miren. Queremos agregar un valor con la clave especificada. O sea, yo de darle una clave y que agregue un valor. O también, si la clave ya está, que lo reemplace el valor. Profesor, T propiedad. Muy bien. T propiedad. Por ejemplo, que le cambie marca, ¿no? Vamos cambiándole el color. Porque en color hay blanco humo, hay blanco, no sé, hay blanco. Vamos a poner blanco grande. De propiedad y la marca igual al el color, valor, no, marca, no, es color. Entre el color, corchetes. Ya, corchetes, color. Muy bien. Corchetes, color. Pero con, profesor, con las comillas simples, porque son las comillas simples y no así nomás. Porque es un string en el mapa. Porque es un string, ¿no? Entonces, al ser string, comillas simples. Y acá, rojo. Entre comillas simples, rojo o modificar simplemente, pues, ¿no? Blanco. Blanco humo. Blanco gran, blanco humo, blanco, no sé, marfilia no es blanco, ¿no? Bueno, sí. Y cualquier otro blanco, ¿no? Imprima de nuevo el print de propiedad. Claro, color. Podemos imprimir para verificar nada más si es que es cierto o no es cierto, ¿no? Y entonces después de la línea 22 también tiene que imprimir para ver si sale blanco y después rojo.
bueno, ya sabemos que va a salir blanco porque acá está saliendo Sayon M1, ¿no? Bueno, entonces, a ver, vamos a imprimir. ¿Cómo imprimo este nuevo aquí? Print, entre paréntesis, print. De propiedad, abra corchetes, entre comillas simples, color. Acá nomás, miren. Color en vez de categoría. Antes de que yo haga esta modificación, lógicamente me debe salir diferente, como indica su compañero, ¿no? Si acá imprimo color, acá me va a imprimir blanco. Pero como acá ya lo reemplacé, me va a salir blanco grande. A ver, vamos a ver. Run, y ahí está bien. Blanco primero y luego reemplazado ya, blanco grande. Si tú quisieras agregar una nueva key, lógicamente toda key tiene su valor, ¿no? Harías lo mismo, ¿no? Harías lo mismo, de propiedad, la nueva key, por ejemplo, no sé, vamos a poner una ya. Es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo, hemos visto. Esto lo voy a borrar para no ver mucho blanco, blanco. Quiero agregar, por ejemplo, a ver, ¿dónde estamos? Carrocería SUV, ¿no? También quiero que diga, por ejemplo, el combustible. ¿Qué tipo de combustible es? ¿No? ¿Qué es la gasolina, por ejemplo? O petróleo, o gas licuado de petróleo, o gas natural. Quiero que indique eso. ¿Cómo le indicaría un valor más a mi diccionario? ¿Cómo le agrego un valor? ¿Cómo, profesor? Quiero agregar un valor. Quiero que agregar el valor combustible y gasolina. El combustible key. Como key y valor gasolina. Sería con ADD, profesor. Con ADD, profesor. Yeah. Pero les acabo de decir que así como acá se reemplaza, igualito se agrega. Entonces, de propiedad combustible. Claro, de propiedad. A ver, ¿qué más? A ver, los corchetes. Entre comillas, combustible. Combustible. Claro, combustible, ¿qué más? Igual, sigan esta sintaxis. Igual. ¿Qué más? Petróleo, gas. De 90. Claro, gasolina, por ejemplo. Gasolina. Mucha gasolina. ¿Y qué más? Punto y coma. Si imprimo, va a aparecer gasolina. ¿Cómo imprimo? Print de propiedades, corchetes, entre comillas, combustible. Combustible, ¿no? Te hago clic en RAM. Antes no tenía el combustible, pero ahora ya tengo combustible. ¿Sí? Esto lo voy a borrar, solamente estamos comprobando, ¿eh? Que si no se va a hacer muy grande el programita. ¿Qué más? Ya para culminar. ¿Qué más puedo hacer? Puedo imprimir todas las keys también con sus respectivos valores de un objeto map. ¿Cómo hago? ¿Cómo imprimo todas las keys? ¿Cómo se imprime? A ver, díganme cómo se imprime y vamos haciéndolo. Print de propiedad. ¿Print? De propiedad. De propiedad. Paréntesis. ¿Sí? ¿Así? Si fuese una variable, sí, pero es un mapa. Como es un mapa,
Yo le tengo que poner así. Sí, entre corchetes. Comillas. No, si fuera entre corchetes estaría diciéndole que quiero una clave, el valor de una clave. Comillas. Y entonces sería entre comillas, profesor. Entonces tendría que ser entre comillas, vamos a ponerle esta comilla para diferenciarlo, ya saben que es lo mismo, pero acá tengo que anteponer el símbolo de dólar. 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 ¿Y ahí me va a imprimir? Sí, pero acá la P está en minúsculas y el mapa está con mayúsculas, ¿cierto? Como tenía que ser, o sea, upcoming key. Este mapa. ¿Pregunta? ¿Y si no le pongo las comillas, simplemente le pongo el dólar de propiedad? Si igual... le pongo el dólar de propiedad, miren, me está diciendo que es una variable. Ya, profe. Pero yo quiero un mapa. Entonces, siempre que hago eso, no tengo que ponerle entre comillas. Profesor, y en caso de que quiera de repente modificar un valor, o sea, me refiero a que de repente la clave marca y lo quiero cambiar su valor. Así pues. ¿Cómo está la línea 24? Lo mismo que yo voy a cambiar el color, ¿no? T propiedad, color. Sí. Sería T propiedad, marca y le cambia su valor. Igual y le pones otro valor. Por ejemplo, marca Toyota. Hyundai. O Hyundai, entre comillas simples. ¿Se entiende o no? ¿O lo hacemos? Sí, pero sí, sí, profesor, está bien. No me había percatado. Pero sí se entiende, ¿no? Si no se entiende, lo hacemos y ya. Sí, profesor, sí se entiende. Ah, ya, listo. A ver, entonces, si yo hago clic en RAM, ¿qué va a aparecer? Me va a listar, pues, ¿no? Me va a listar toda la... todos los datos. Todo el mapa. Todo el mapa. Zona registral 2. Partida registral tal. Ah, las fechas. Eso sí ya saben convertir, pues, ¿no? Además, después también vamos a convertirlo ya en Flutter. Siempre te va a aparecer ahí en código, ¿no? Tipo en Excel, no sé si en Excel ven que hay la fecha como tipo de datos fecha y también el valor que tiene la fecha, ¿no? Todo tipo de datos fecha tiene un valor, ¿cierto? Eso sí lo saben, ¿no? O sea, este valor es para el 29-10 del 2020. Pero se puede convertir. Bueno, al final esa no es la misión de hoy. Placa número, esta placa. Categoría, bueno, está todo. Todo. Color, está con el color nuevo que se ha reemplazado, que era lo mismo que me estaba preguntando. La carrocería SUV, era la carrocería en sí, ¿sí? Que está acá. Pero también nosotros habíamos asignado, ¿no? ¿Recuerdan? Hemos asignado este valor, lo hemos asignado como clave. Y como es una clave, tenía que tener un valor o podía tener un valor y le hemos puesto true. Por eso dice SUV es true. Combustible. Comenta, por favor. Hola. No, profesor, nadie habló, creo. Ya. Y por último, para ya terminar con mapas, que se está haciendo un poquito cansado, a ver, vamos a ponerle acá un print, ¿ya? Un print, le ponemos entre comillas, vamos a ponerle el asterisco. Solo para darnos cuenta, acá estamos. Todo allá. ¿Qué hicimos acá? A ver, chicos, ¿qué hicimos acá? En la línea debajo, lógicamente. Recuerden que tú puedes comentar después del programa, de la línea, o las líneas, o antes, ¿no? En mi caso, yo estoy acostumbrado a comentar antes, ¿no? ¿Qué hace la línea siguiente? ¿Quién me dice? Todos los valores.
imprime tanto las claves con sus valores de T propiedad. Imprime todas las key o las claves. Las keys y los valores de la T propiedad. Con sus respectivos valores de T propiedades. Del mapa T propiedad. Muy bien, perfecto. Valores, no lo hemos podido definir mejor. Valores del mapa de propiedad. De propiedad. Listo. Y por último, a ver, ¿qué más es vital? Es vital que tú puedas mostrar un mensaje y decir tantos valores y keys tiene este mapa, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo realizo eso? A ver, coméntenme. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? ¿Cómo le digo? Esta es la cantidad de valores y... ¿Cómo le digo? Esta es la cantidad de valores y claves de un mapa. ¿Cómo le digo eso? Coméntame. Hay una función ahí dentro de dar, por eso no me acuerdo cómo es, pero es para ver la longitud de valores. Lo vimos con len, profesor. Con len. No, es len. Ya, ¿cómo pues? Len. ¿Cómo? Yo también sé que es len, pero ¿cómo? Bien. Quiero imprimir. Print. ¿Cómo? Print. Muy bien. Abre. Paréntesis. Ya, abro y cierro. Siempre que tú no sepas algo, abre y cierra, ponle ya el punto y coma hasta donde ya sabes. Luego, internamente, tiene que tener pues un mensaje, porque les estoy diciendo, este mapa, ¿cómo se llama? T propiedad, ¿no? Tiene tantos keys y valores, ¿no? Que diga así. Le ponemos, ¿no? Este mapa, de propiedad, vamos a ponerle. De propiedad, tarjeta de propiedad, esta propiedad, ¿eh? Tiene, ya bueno, ahí va a estar lo, cómo lo vamos a definir, cómo lo vamos a mostrar. Bien. Claro, y luego acá, ¿qué estaría acá? A ver, acá lo voy a dejar un espacio, ¿qué estaría acá? La otra frase, ¿no? Tiene ya claves, tantas claves, ¿y qué más? Y valores, ¿no? Ok, claves y valores, listo. ¿Y por qué me sale así como si fuera una variable? Ah, ya, acá me falta un... Ya, la comilla, listo. Entonces, ¿cómo le indico? A ver, ¿cómo le indico? Coméntenme. Comenten, chicos, chicas. Quiero mostrar cuántas claves tiene el objeto mapa de propiedad, así de simple. Me dicen que es length. Y cuando punto. Es length, si no sabes, ponle pues punto length. Punto length. Punto length. Es GTH, ¿no? GTH, no sé por. Ah, ya, no me. Porque acá me falta algo, pues, ¿no? ¿Punto length de qué? De T propiedad. De T propiedad, ¿no? De T propiedad. Propiedad. ¿Ok? Pero todo esto que quiero mostrar, punto length de T propiedad, ¿entre qué debe estar? Paréntesis. Pero. Está tomando como. Paréntesis. Corchete no puede estar porque corchete sería. Como decir el la key, pero no quiero, dólar, la, quiero todas, todas dólar. Las keys y valores, no solamente con quiero, puede ser comillas, pero no es, es llave. ¿Comillas simples? Llaves. Antes me decían llave, y ahora que me tienen que decir llave, no, nadie me ha hecho llave, pero no importa, es llave, y está bien que participen, yo los felicito, es llave, pero cuando quiero mostrar ya un mapa como acá, ¿cómo lo tengo que hacer?
Símbolo de dólar. Entonces, el símbolo de dólar, ¿antes o después, fuera o dentro de la llave? Dentro de la llave. No, es fuera. ¿Saben por qué? Porque le estoy diciendo que, no, que todo esto es como, como decirle, todo esto es un mapa. Pero esto, ¿qué cosa es? Len. Esto me hace referencia a dos factores, ¿no? Key y valor. Acá lo indica, ve. Este, el número de key y valor, dice. Entonces, por ende, todo esto tiene que estar, ¿no? Indicándole, todo esto es dólar. Que sería diferente que si le pongo acá, acá le diría solamente, T propiedad es dólar. Pero como todo esto es dólar, probablemente no lo entienda o de repente sí lo entiende. Pero mejor sería ponerle todo esto entre paréntesis, ¿no? Para entenderlo mejor. Pero sí lo entiende. Sí lo entiende dar. Así lo entiende dar, como, como está acá. Pero si quieres, eres muy exquisito programando, muy exquisita programando, quiere ser un poquito más pro, entonces, ¿qué haces? Esto le puedes poner entre paréntesis. Sí. Pones RAM igualito. Vas a hacer lo mismo, solo que como que el paréntesis te va a mostrar, ¿no? Tiene 11 claves y valores, te dice. Si yo no le pongo los paréntesis, mira, el paréntesis solamente es son caracteres nada más, ¿no? Te dice, tiene 11 claves y valores. Lo mismo, ¿cierto? Pero si tú le englobas así, estás diciendo, ese valor, muéstramelo entre paréntesis. Eso es lo que hace. Si le pondrías acá comilla, comilla, también funciona, solo que el 11 te va a dar entre comillas. ¿Eso se entiende o no, chicos? Coméntenme. Sí, profesor. Cuando, por ejemplo, hagas una aplicación, ¿no? Para móvil, para Sunar, por ejemplo, y tú estás, digamos, jalando de una data, digamos, 15.000, digamos, registros, ¿sí? Y estás trabajando con un mapa, ¿sí? Para hacer reemplazos, por ejemplo, cuando ya pagó o emitió una carta y la carta dice, ¿sabes qué? Mira, me están indicando de que, bueno, hay algo en Sunat y que yo estoy como que haciendo un fraude tributario. Y entonces la empresa va y te dice, señor, yo no estoy haciendo ningún fraude tributario, acá está mi documentación. Entonces, ¿cómo lo reemplazas? Normalmente haces un mapa, ¿no? Jalas, no lo vas a reemplazar solo a Juan Pérez o a la empresa Acme. Vas a reemplazar, por ejemplo, a, no sé, a 178 registros. Pero a veces tú necesitas saber de qué tamaño es el mapa, ¿sí? ¿De qué tamaño es el mapa? ¿Cuántos claves y valores tiene el mapa? El mapa para ti, ¿no? En este caso sería registros de contribuyentes para la SUNAT. Entonces, tú no te vas a poner, a ver, vamos a ver, voy a contar. Uno, dos, tres, no vas a hacer eso, ¿no? Para eso está la programación. Simplemente imprimes, pues, ¿no? Imprimes el mapa. Este mapa tiene tantas claves y valores, ¿no? Para eso se utiliza esto, ¿no? Entre tantas cosas que que puedes usarlo, ¿no? Entre tantas cosas. ¿Se entiende esto o no, chicos? Por favor, comenten. Para pasar ya un poquito a otro... a otro ítem. Comenten, por favor. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Así como hay, a ver, para ver si me han entendido, no acá ya e irme de mapas. De ahí practican porque ya les he dejado otros programitas realizados en las diapo. Pero no me gusta repetirlos, por eso a veces hago otros.
Para ver, cerciorarme que han entendido, yo podría poner, por ejemplo, 1, y podría poner celular, 2, este qué es, este, five pen, 3, este, batería o pila, así puedo poner así un mapa o no. Clave y valor. También se usa, pero ¿se puede en un mapa o no? Como profesor, no se le entiende. ¿Cómo así, profesor? En un mapa, yo puedo generar un mapa y decir como clave 1, 2 puntos, five pen, 2, si estoy listando objetos, ¿no? 2 puntos, esta es una pila, doble A, 3, 2 puntos, móvil, ¿no? Teléfono móvil. ¿Puedo hacer eso en un mapa? Sí, no, ¿por qué? Profesor, yo creo que no, porque creo que dependería el valor que le pondieras el mapa, ¿no? Como por ejemplo el que está ahí es el valor string, en este caso sería entre comillas. Claro, pero ¿y si quiero ponerle 1 y 1 y 5 pen, qué tendría que hacer? 2, no sé, desentornillador, 3, móvil, o sea, listar objetos. ¿Cómo tendría que hacerlo? Colocarlo como un valor, como una lista. Como una lista es una opción, pero manejar esto como una lista se te hace un poco complejo. Por eso existen los diccionarios o los mapas. Lo único que tendrías que hacer, si acá le quieres poner 1, ¿no? Y acá, por ejemplo, 2 puntos, 5 pen, ¿no? Lo único que tienes que hacer, queridos estudiantes, apreciados estudiantes, es que este tipo de datos ya no sea string, sino sea entero. ¿Sí? Si quieres trabajarlo así, esto ya no va a ser string, va a ser entero. Olvídate de todo esto. Si estás generando uno nuevo y solamente vas a trabajar 1, 5 pen, 2, móvil, 3, laptop, 4, tal, ¿no? O sea, datos tipo numéricos como clave, acá tiene que ser entero. Para nuestro caso fue string, por eso lo poníamos entre comillas. ¿Eso se entiende o no? Comenten. ¿Se entiende o no? ¿Y cómo haría si yo quiero tener así, no? Marca y también 1. ¿Me aceptará Dynamic Dynamic? Sí. Dynamic Dynamic. Tanto clave como valor va a ser Dynamic. Y puedo incluso imprimir y acá va a aparecer, ¿no? Miren. ¿Dónde estamos? Tiene 12 claves y valores, me dice. ¿Por qué? Porque le agregó uno más, profesor. Le faltó asignar una clave a 1. Le falta asignar una clave a 1. En trucos y en 5 pen. ¿Dónde? ¿Por qué me aparece? Si debe haber 11 nada más. Pero profesor, usted le ha puesto el 1, le ha puesto con el 5 pen. Ajá, pero no le he asignado la clave, profesor. Exacto. Línea 14, profesor. No, la línea 16 es... No. Ah, no, está bien, 14.
No, pero eso no lo va a contar, ¿eh? Hay 12 claves y valores. Ah, ya. Es que aquí agregamos gasolina. No, pero antes también lo contó así normal y salía 11. ¿Cómo 11? Pero acá tenemos sí. Esta. Ah, pues. Ya tenemos, sí. Claro, acá tenemos esto. Entonces sí se puede, ¿eh? Sí se puede, pero acá en este caso, ¿qué tipo de datos es? Es un string. Ok, ahí está, bien, lo 11. 11 claves y valores. Sí, no me había dado cuenta que habíamos agregado combustible. Muy bien, entonces ya. Creo que dicho eso, ya no, sabemos lo básico de mapas, sabemos lo básico de mapas, no somos pues eruditos en mapas, pero tenemos para defendernos en cuanto a mapas. Entonces ahora vamos a ver funciones, ¿les parece? O algo que quieran preguntar. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿9? ¿Qué hora tenemos? Tenemos hasta las 8:25, profesor. Vamos avanzando entonces. Ya nos van. No nos vamos de largo, ¿eh? Ya vamos. New pad. Ok. Entonces ahora vamos a ver ya que se nos grabe mapas y ahora vamos a ver funciones. ¿Qué es una función, chicos? Comenten, por favor. Profesor, yo le llamo pedazos de código que dentro de ellos tienen procesos que puedo volver a llamar dentro de otro pedazo de código. Sí, muy bien. Sí, una función es un pedazo de código que contiene líneas de... contiene en su interior acciones, ¿no? Que... en un momento dado, en la etapa de desarrollo, vas a volver a llamar, ¿no? Vas a volver a llamar. En un nivel básico, podríamos decir que esto, miren, de la línea 1 a la línea 3 es una función. Ojo. Desde la línea 1 a la línea 2, lo que ya nos devuelve DARPAT es una función. Esa es una función. Si yo quiero, por ejemplo, a ver, no sé, voy a hacer una función para un letrerito de una empresa que se llama Toyota Pana Autos. O sea, se puede hacer en Dart y lo que tú hagas ya se muestra en un panel, ¿no? En un panel. Como algo básico, tú podrías crear una función. Si esta es una función, ¿cuál sería la estructura de una función? Ya lo quiero crear debajo, afuera de la función main. Quiero mostrar un mensaje, les decía, ¿no? Un bienvenidos a Toyota Pana Autos. Quiero mostrarlo nada más. Para mostrar acá en consola, ¿qué se utiliza? Lo hemos usado todo el tiempo, que ahorita hemos acabado de mostrar en consola. ¿Cómo muestro? ¿Cómo imprimo? Print. Pero print dentro de la función. ¿Cómo se llama la función que quiero hacer? Vamos a hacer que, bueno, la función de frente. ¿Qué función les decía? Quiero que se muestre un... en un letrerito quisiera que se muestre un men. Un mensaje. Bienvenido. Un mensaje de bienvenida. Entonces, cuando tienes una función, solamente tienes que poner el nombre de la función, abre, cierras paréntesis, y abre, cierras llave. Esa es una función. Dentro de esa función, yo quiero hacer algo, ¿sí? Pero también algunas funciones pueden tener un tipo, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, acá me va a mostrar un mensaje.
entonces, como va a mostrar un mensaje, yo también puedo decirle que este va a ser void, que me va a devolver un valor vacío. Porque no va a ser otra cosa, ¿no? De acá de repente vemos otra que le ponemos un tipo de datos, ¿no? No necesariamente siempre va a ser void. Bueno, pero acá vamos a mostrar void. Vamos a ponerle void que devuelva la función mensaje, va a devolver vacío. ¿Qué quería hacer? Imprimir, ¿no? ¿Imprimir qué cosa? ¿Qué mensaje? Bienvenido a Toyota Panautos. ¿Ok? Bienvenido a Toyota Panautos. Listo. Esta es mi función. Profesor, una cosa. Ahora, ¿podré mostrar un mensaje así? ¿Así como así o no? Comenta. Dentro de una función. ¿O qué me falta? Falta, creo, los paréntesis, profesor. Faltan los paréntesis, ¿no? Ok. Esto debería estar dentro de los paréntesis, ¿cierto? Ok. Sí, profesor. ¿Y ahí qué va a hacer? Coméntame. Mostrar el mensaje, bienvenidos a Toyota Panautos. ¿Me mostró? Ahí nada, profesor, porque la... Profesor, se tiene que llamar en la función mensaje. Claro, pues, tengo que llamar a una función. Si es que acá no quiero salir, mira, esta es la función y yo quiero llamarlo, lo puedo llamar acá, lo puedo llamar, no sé, más arriba. Si tengo 10, 900 líneas de código, en la 800 lo puedo llamar. ¿Cómo llamo una función? Con su nombre nomás, pues. Con su nombre. ¿Cómo te llaman a ti? ¿Cómo te llaman a ti? ¿Cómo? ¿Cómo? Con tu nombre. Con tu nombre, ¿no? Te llaman a ti por tu nombre. A la función también se le llama por su nombre. Por ejemplo, yo quiero llamar a mensaje, yo solamente tengo que poner mensaje. Pero le tengo que, como es una función, tengo que abrir y cerrar llaves. Así llamo a una función. Pero como ya esa línea terminó, ¿qué me está pidiendo? Y acá me lo dice, ¿eh? En línea 2. Espero, dice, encontrar un... punto y coma. Entonces, como ya terminó la línea, espera encontrar un punto y coma. Ahora, si hago run, hago clic en run, ¿qué va a pasar? Voy a imprimir el mensaje. ¿Me imprimes todo esto? Porque es... Claro, porque esta función... Está después del... Esto. Y muchos dirán, pero ¿y por qué no lo llamo después? Es que es así, o sea, tú puedes llamarlo en cualquier línea, te dije, ¿cierto? Y lo puedes hacer, mira. Run. Y ahora sí te va a llamar, ¿no? Entonces, cuando tú quieras hacer algo acá, algo grande, por ejemplo, no sé... normalmente se hace una función para, digamos, incluso puedes hacer una función y un mapa dentro. Y para que ya no estés llamando de repente a todo, simplemente llamas al mapa. Puedes hacer una función que te haga el conteo de registros de una base de datos. Y cuando tú quieres que cuente los registros, ya no haces el programa. ¿Qué haces? Llamas a la función. Puedes hacer una función para que te sume dos números, ¿no? O puedes hacer tres funciones. Tabla de sumar, tabla de restar, tabla de multiplicar, tabla de dividir, ¿no? Y llamas, o cuatro funciones. Llamas a una función, tabla de multiplicar. Solamente llamas a la función, ya no escribes todas las líneas de código. Eso es una función a un nivel básico. Y como Dart es un lenguaje orientado a objetos, ¿no? Es un verdadero lenguaje orientado a objetos, ¿no? Las funciones
también vamos a ver que tienen un tipo llamado function, ¿sí? Function. O sea, ya para decir esto es una función, tú le puedes poner function, ¿ya? Function, así le puedes poner. Pero a un nivel básico, esto es una función. Por ahí alguien me dice, ¿puedes llamar a una función? Claro, acá estamos llamando, pues. Acá estoy llamando una función. ¿A qué función estoy llamando acá, en la línea 2? Función mensaje. Muy bien. A la función mensaje. Pero también yo puedo decir, ¿no? Que la función me regrese, ¿no? O sea, tenga un regreso, un retorno en una función. ¿Cómo se hace eso? A ver, ¿quién me dice? Con return. Claro, ¿cómo me retorna? ¿Cómo me retornaría ahí? En el mismo programa para no hacerlo grande esto. A ver, este mensaje lo podría tener acá, ¿no? Para estar más ordenados. Ok, ya tengo el mensaje. Arriba. Si yo imprimo el mensaje acá, lógicamente va a imprimir, ¿no? Para que se den cuenta. Print. Mensaje. ¿Imprime o no imprime ahí? No imprime nada, profesor. ¿No imprime nada? ¿Por qué? Porque la función está vacía. Porque no tengo un retorno de la función, ¿cierto? ¿Cómo digo, cómo indico que hay un retorno? Un retorno. ¿Rato? Antes vamos a poner un mensaje, ¿ya? Vamos a ponerle un mensaje y de un tipo de datos. Si es un mensaje, ¿qué tipo de datos va a ser, chicos? String, profesor, tiene que retornar string. La variable, pues, para poder... String, y le voy a poner una variable. Como tenemos mensaje, vamos a ponerle mensaje, pues, ¿no? String mensaje. Mensaje es igual a bienvenidos a Toyota Panauto. Eso es un mensaje al cual... Pero yo no quiero esto. Quiero decir que quiero hacer esto. ¿Puedo hacer esto o no? Por ejemplo, a ver, mensaje, el mensaje es un bienvenidos, nada más, ¿ya? Bienvenidos. El mensaje va a ser un bienvenidos. Ya está. String, mensaje, igual bienvenidos. Print, mensaje. Digo ahí. ¿Cómo hago el retorno? Profesor, pero ahí está mal. Es entre comillas. Bienvenidos. No. ¿No ves que quiero retornar esto? Quiero retornar eso. Por ejemplo, acá ya. Bienvenidos. ¿Qué sería la función? Okay. Bienvenidos, digo esto así. La función. Así. Y quiero, acá quiero retornar algo. Ustedes me dijeron, póngale return. Return. Y acá retorno el mensaje que yo quiero. Esto ya lo deben haber visto. ¿Cómo? Es como si retornara la variable, profesor, pero usted solo le está colocando el resultado, ¿cierto? Claro. De la misma manera. Sí. O sea, le estoy retornando esta función. Le estoy diciendo, esta función, ¿no? Vas a retornarla.
¿Y qué va a imprimir o nada? No va a pasar nada, coméntame. Sí, profesor, va a imprimir bienvenido a Toyota Panautos. Porque mensaje lo está igualando a la función bienvenidos y luego está imprimiendo mensaje ya con el valor retornado. O sea. Con el valor retornado. Esto se hace bastante, ¿ah? ¿Eh? Esto es una manera también de trabajar acá en Dart, como en cualquier otro lenguaje. Y ustedes, o sea, prácticamente acá lo están recordando porque de repente ni lo tocaba, porque en todos los lenguajes es igualito. O en casi todos. En casi todos. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos, o no? Miren, Ram, bienvenidos a Toyota Panautos. Eso lo puedo traer, por favor, explicar. Sí, ¿quién? Justo eso quería ver. ¿Quién me explica qué está haciendo acá? Yo explico una parte y me continúan ustedes, ¿ya? Porque de eso se trata. No es cuestión que yo les dé, ustedes todo lo escriben y ya, queda. Ah, no, acá me faltaba la variable, está con minúscula, le he puesto con mayúscula. Ahí nunca vas a aprender a programar. Tú tienes que aprender a leer. Cuando ya sabes leer código, aprendes a programar. ¿Ah? Y es facilísimo. Profesor. Vamos viendo, ya, a ver, dígame. En la línea 2 usted está igualando la variable tipo string mensaje a la función bienvenidos. Y esta función bienvenidos está imprimiendo un mensaje, bueno, tiene un mensaje bienvenido a Toyota Panautos. Pero esta función está retornando ese valor, cosa que en la línea 2 ya mensaje ya tiene ese valor bienvenido a Toyota Panautos, y en la línea 3 está imprimiéndolo ya con ese valor. Claro, ¿no? En realidad comienza de acá, es un poco confuso a veces, ¿no? Pero mira, en realidad comienza de acá, y es que antes, cuando programamos antes, siempre hacíamos así, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, y todo era lineal, de arriba hacia abajo. Hoy en día, con la programación orientada a objetos, las líneas de código se leen desde cualquier posición. En especial cuando son funciones, tú primero te vas a ir, ¿dónde está la función? ¿No? Primero tienes que identificar que acá hay una función, y acá hay otra función. Y si tú estás leyendo, tienes que decir, vamos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero yo les dije, ¿cómo se llama una función? Les dije yo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? Por su nombre. Por su nombre. Entonces acá, si le están poniendo un nombre, y luego les dije, tienes que abrir y cerrar paréntesis, ¿esto qué es? Está llamando a una función. Claro, está llamando a una función. Entonces, tú ya no debes ir a la siguiente línea para leer. Lo que tú tienes que hacer es buscar a esa función. Pero gracias a Dios, en este programita que es tan chiquitito, tú le encontraste rápido a la función. ¿Dónde está la función? A ver, díganme. En la línea 5 y termina en línea 7. Muy bien, entre la línea 5 y la línea 7. Entonces, lo que tú estás haciendo acá, ya ubiqué la función. Y el profesor me dijo que una función hacía algo. ¿Qué está haciendo esta función? Retornando. Retornando mensaje. Un valor. O un mensaje, ¿no? Para hacer un poquito más claros al lenguaje español, pero para como programadores decimos retorna un valor. ¿Un valor tipo qué? ¿De qué tipo? Cadena. Cadena o string. Está retornando un valor tipo string, se dice. Muy bien. Entonces, bienvenidos, retorna un valor tipo string. Ah, ya. Entonces, si mensaje es bienvenidos y bienvenidos retorna un valor tipo string, ¿qué me va a imprimir?
¿Cuál sería la respuesta? Bienvenido a Toyota Panautos. Sí, claro, porque lo estamos leyendo, pero como programadores diríamos, ¿qué te está imprimiendo? El valor. El valor de la función, bienvenidos. Valor el retorno. ¿Sí? Del valor. El retorno valor del valor de la función. O el valor de la función como retorno. ¿Sí? Te lo está mandando. Es como un... como jugar vóley, ¿no? Como jugar vóley, ¿no? Es que ya te llegó la pelota, eso es esto. ¿Sí? Y return es como que si tú le hayas dado un golpe. ¿Sí? Le diste un golpe, lo va a retornar. ¿A quién? A quien lo llame, pues. ¿Quién le está llamando? Lo está llamando, en este caso. ¿Quién lo está llamando? Mensaje. La variable mensaje. La variable mensaje está llamando en la igualdad, la está llamando. ¿Por qué? Porque tú estás igualando esa función a una variable, ¿no? Acá hay varios conceptos, ¿no? Acá estás igualando la función bienvenidos a la variable mensaje, ¿no? Acá estás retornando un valor de tipo string. Y ese valor de tipo string que estás retornando está englobado dentro de una función que se llama bienvenidos. Acá estás imprimiendo el mensaje, ¿por qué? Porque ya, ¿no? Dart ya sabe, entre otras palabras, ¿no? ¿Qué le está devolviendo? ¿Qué le está retornando? ¿No? ¿Eso se entiende, chicos, o no? Comenten, por favor. Sí, profesor. ¿Todos? Sí, sí. Y vamos a ver una última de función, ¿ya? Vamos a ver una última de función, así un poquito más complejo. Así tienen que entender, poquito a poquito hemos visto la primera función, hemos hecho otra función, ¿no? Y ahorita estamos haciendo retorno de una función. Es lo mismo llamar a una función que regreso o retorno, o sea, una función con retorno. ¿Cómo, profesor? Antes de pasar a la otra, ¿será lo mismo decir, voy a llamar a una función que esta es una función con retorno? No, profesor. Son similares, pero no es igual. ¿Por qué? Profesor, el retorno sería como... dijera que la función que está emitiendo una respuesta, ¿no? Claro. O sea, en el retorno, a ver, cuando tú llamas una función, la llamas tal cual, ¿no? Tal cual la llamas, ¿sí? Es como cuando llamas a tu enamorado para las chicas o a tu enamorada para los chicos, a tu novio o novia, ¿no? Cuando la llamas y le vas a invitar a salir, ¿no? Una llamada a una función, ¿no? Sería, por ejemplo, la vas a llamar para citarla en un lugar, ¿no? Y digamos, tu enamorada va a ir tal cual, ¿sí? Oye, mira, estoy en, no sé, en la plaza de armas de la ciudad de Chiclayo. Mira, vienes para comernos un cevichito. ¿Y qué va a hacer? ¿No? Cuando tú llamas, ¿sí? tu chica, tu enamorada, se va tal cual y llega tal cual, ¿no? Se alistará, no sé, ¿no? ¿Qué sé yo? O sale tal cual, no sé. Eso es una llamada a una función, ¿no? Y cuando hay un retorno de una función, es como que ya está algo preparado, ¿no? Ya tiene un tipo de datos, en este caso específico. Es como que tú llames y le digas, oye, mira, estoy en la playa, te vienes, mira, hace bastante calor, trae bloqueador, trae sombrero. Traes un sombrero, una gorra o algo para que no te quemes, ¿no? Ya está preparado ya. Tú ya preparaste un escenario. Y ella también ya captó un escenario, ¿no? Dice, me voy a la playa, está haciendo sol,
tengo que llevar un sombrero, tengo que llevar tal, ¿no? Y ya hay algo ya predefinido, eso es un retorno, ¿no? No es lo mismo que retorne algo, en otras palabras, que digamos tú simplemente llames. Llamas tal cual. Cuando retorna, te va a retornar un valor específico. En este caso de la analogía, ¿no? Irá de repente con otra vestimenta apropiada para la playa, con sombrero, con gorra, con bloqueador, qué sé yo. Entonces, hay ocasiones en que tú vas a tener que retornar o tener una función con regreso o retorno, y otras veces que no, pues. Que no, que simplemente quieres llamar a la función tal cual, como tú lo preparaste, ¿no? En realidad, ambas las preparas, ¿no? Pero el retorno es algo como que más elaborado, ¿no? Como que solamente quiero que devuelvas esto, algo más específico, algo más detallado. ¿Eso se entiende o no, chicos? Comenten. Profe, cuando utilizas retorno es más cuando asignas una variable, por ejemplo, a una suma, ¿no? A un proceso. Y el retorno es ese proceso para utilizarlo en un pedazo de código. Claro, y tú puedes retornar, por ejemplo, un número de las dos sumas, que ahora que me estás hablando de suma, uno de los números, puedes retornar el primer número, puedes retornar el segundo número, puedes retornar el valor de la suma, puedes retornar... ¿Una variable se puede, profesor? Toda retornar la suma. ¿Retornar una variable? Sí, también se puede retornar. ¿Sí? Se puede retornar también una variable. ¿Sí? Pero normalmente lo que retornas es algo específico, ¿no? Porque si quisieras retornar una variable... ¿qué harías? Simplemente la declararías y la llamarías tal cual, pues no, porque las variables se declaran y se llaman en cualquier parte, ¿no? Siempre y cuando no hayas terminado la función, ¿no? Si estás en void main, no hayas salido de void main, ¿no? Si sales, ya no podrás llamar a la variable, pues, ¿no? Dentro de la función la puedes llamar tal cual, entonces no habría mucho sentido. Pero por ejemplo, acá sí, acá que estoy llamando a un tipo de datos, ¿no? String, que después lo igualo a la función, ¿ve? La variable lo igualo a la función, y luego puedo imprimir, pues, ¿no? Luego imprimo. ¿Eso se entiende o no, chicos? Comenten. Es sencillito en realidad, ¿no? Pero conforme vas programando más y más, te vas dando cuenta la utilidad de las funciones con regreso, ¿no? O retorno. ¿Preguntas? ¿Se entiende o no? Comenten. Por ejemplo, cuando nosotros habíamos escrito void main y no, void mensaje, dos puntos, bienvenidos a Toyota Pan Autos. Ese era un, y habíamos abierto y cerrado llaves entre el bienvenido. Esa era una función. ¿Cómo lo llamamos? Arriba en void main la llamamos, ¿no? Con un mensaje, abrir, cerrar paréntesis, punto y coma. Esa es una llamada normal. Pero ¿cómo retornamos un valor, ¿no? En este caso tienes que escribir la palabra reservada return o return, como quieran decirlo. Y en este caso estoy igualando a una variable, que es sencillo, pues no. Creo que es, en retorno es la manera de explicar y de hacer dos funciones, digamos, de la manera más simple. Pero si hay dudas, pregunten. Pero a ver, pregunten qué hace tal, ¿no? Algo específico también pregunten. Pueden leer, si pueden leer estas líneas así tal cual, entonces no habría mucho problema, ¿no? Pero si no la pueden leer, ahí sí hay problemas. Y en la sesión 8 creo que hay evaluación y casi 100, casi algunas preguntas van a ser de interpretación. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace el otro? Por eso siempre yo les recomiendo que repasen los vídeos, ¿ya? Pasen los videos, hagan sus tareas, no se estresen,
porque cuando tú programas tienes que estar despejado, despejada, para que lo hagas con tranquilidad, con emoción, ¿no? Si no, en cualquier cosita uno se bloquea. Y cuando te bloqueas, dime. Profesor, quería hablar sobre las tareas. No sé si hay posibilidades de que hay algunas tareas que yo no he enviado, en mi caso, y no sé si hay posibilidades de poder enviarlo hasta el sábado o hasta un día en específico. Hasta el sábado. Hasta el sábado ya no creo. Profesor, hasta el viernes puede ser. Viernes puede ser como máximo. Profesor, por favor. Ya, coordinen con su delegado y delegada y ya. Por ahí me dicen, ya yo les voy a dar la mano. Ya, les voy a dar chance, como dicen. Profesor, la delegada creo que es Muñoz, Burga. Ya, claro, coordinen ustedes bonito, pues. Coordinen ya fuera de clase, coordinen y ya. Una vez que coordinan, ya la delegada que me diga, profesor, ya están listos para subir tales tareas. Pero mientras más tiempo pase, recuerden que yo no les voy a calificar como a los chicos que sí cumplen, pues. Porque si no, nadie cumpliría, ¿no? Los chicos que sí cumplen estarán en base 20, pues, ¿no? Y yo acá solamente les estoy dando una mano para que sigan con esto, ¿no? Les emocione la programación. Porque es bonita. Sí, nos emociona bastante, profe. Claro, es bonita, pero bueno, cada uno pues en su lío. Pero programar es muy, muy bonito. Y aparte que es rentable. Listo. Entonces, acá no hay preguntas, coméntenme. ¿Sí o no? Y si hay preguntas, dígame qué exactamente, no entiendes. Comenten, chicos. Ninguno, profe, entendible. Dime. Ninguno, profe, entendible. Ah, yo había escuchado, tengo una pregunta. Bueno, ahora vamos a pasar argumentos a una función, ¿ya? Vamos a hacerle simple. Pasando argumentos. Es un argumento, chicos. En Google, ¿no? Es una variable, profesor, que se pasa, que se entera o cualquier variable. Va dentro del paréntesis. De la función. ¿Nosotros habremos pasado algún argumento ahorita o no? En la anterior. No, profesor, ninguna. No. Aunque sí, tal vez, pero no está definido, ¿no? Pasamos un mensaje, ¿no? Retornamos un mensaje. Acá también podemos pasar argumentos ya, ¿no? O sea, cuando digo argumentos, lógicamente, argumentos ya no viene de que solamente voy a enviar algo, sino ¿qué voy a hacer? Voy a pasar, voy a enviar, voy a regresar, ¿no? Ya múltiples valores, por decirlo así, ¿no? Y a esos múltiples valores, nosotros los vamos a conocer como argumentos. ¿Eso se entiende o no? Es como pasar un mensaje, luego un DNI, luego un nombre, no sé. Puede ser en otra situación, un nombre de producto, un precio, un impuesto, un descuento, ¿no? Y todo lo voy a pasar, lo voy a enviar. Toma todo, ¿no? O toma esto, o toma esto en este orden. También, a veces se necesita un orden, y porque se necesita un orden, hay que pasarlo como argumento, ¿eh? Justamente para ordenarlo, ¿no? Entonces, en N formas en la programación, vas a pasar argumentos a una función, ¿no? Argumentos a una función. Entonces, vamos a hacer la función main primero, ¿ya? Y de ahí me dicen, a ver, ¿qué está pasando? A ver, quiero hacer una boleta de pago. ¿Cómo lo declararía si ustedes mismos ya me dijeron que entre paréntesis tengo que pasar el argumento? ¿Cómo lo declararía? ¿Qué tipo de datos primero?
Una boleta de pagos puede tener tu nombre, tu apellido, tu dirección, tu importe que te pagan, tu cargo, ¿no? ¿Esos qué tipos de datos son, chicos? String. Puede ser string. Puede ser también dynamic. ¿Qué más puede ser? Bar. Bar también puede ser. Pero la ventaja, en este caso, cuando tú quieres pasar argumentos a una función, ¿sí? La ventaja es que tú puedes definir un tipo de datos y como está entre paréntesis, tú puedes poner tipo de datos, por ejemplo, string, puedes tener tipo de datos numéricos, incluso fecha, ¿no? ¿Por qué? La ventaja te da en que le vas a poner como argumento precisamente, o sea, lo vas a poner entre paréntesis. Entonces, Dart y cualquier otro lenguaje te lo toma como un todo. Entonces, dentro de ese todo, tú puedes tener varios tipos de datos incluso. Vamos a hacer una boleta de pago, ¿ya? Como me dijeron string, vamos a ponerle string y no dynamic. Boleta pago. ¿Sí? Les dije, la boleta pago, ¿de quién es? ¿De quién será la boleta pago? De un colaborador, ¿ya? De un empleado. Un cliente. ¿Cómo? De un cliente. No, no puede ser. Pues una boleta no puede ser de un cliente. Porque su boleta de pago, o sea, cuando tú trabajas en una empresa, tienes un documento que te emiten, un documento te emiten, y ahí está, esa es tu boleta de pago, ¿no? Para cuestiones de tributación, ¿no? Hay ciertos detalles, ciertas cosas, como tu nombre, tu cargo, tu puesto, tus apellidos, tu edad, incluso a veces en algunas no suelen poner tu edad, pero generalmente tu sueldo, tu cargo, ¿no? Por ejemplo, docente, tal, ¿no? Sueldo tanto. Fecha de inicio en la empresa también, ¿no? Y ciertos datos, ¿no? Entonces, acá le estamos diciendo que es string, una variable boleta pago. O boleta de pago, ¿no? Acá lo vas a llamar a qué? ¿A qué estoy llamando, chicos? La función colaborador. Función colaborador. Acá diríamos de que es una función colaborador, ¿no? Pero esta función colaborador puede tener, digamos, valores, ¿no? Como por ejemplo, cargo, ¿no? Cargo, pero no le vas a poner el cargo, sino el cargo en sí. El cargo que tiene. Por ejemplo, cargo... ¿En qué trabajan? A ver, coméntenme ustedes. Uno de ustedes. Para hacerle su boleta y ustedes. ¿Alguien trabaja? Yarumi, a ver, Yarumi. ¿En qué trabajas, Yarumi? ¿Estás o no? ¿O ya te fuiste de la clase? Avanza, Yarumi. Se nos ve el tiempo. Profesor, no lo escuché bien. Uy, no estás atento. Pues se despierta, profe. Pues no se despierta. Yarumi, profe, ¿verdad? Brian, que chambea en lo que es barbería. Ya, ah, bien, listo, Brian. Brian, tiene su barbería, ¿verdad? ¿Cuál es tu cargo, Brian? O tampoco está, ya se fue, Brian. Es tu propio jefe. Hola, ya Brian. Cobra. Él cobra, digo, profe. A ver, chicos. De todo, profe. Ya, pero tú eres el dueño de la barbería. Sí, profesor, es el jefe. Pero, entonces vamos a poner que eres el titular, ¿ya? Titular, listo. Ese es tu cargo. Tu cargo es el titular. Tú eres el titular gerente. Vamos a ponerle titular gerente. ¿Qué más? Les dije de qué nombre, Brian, pues no, nombre Brian. Brian Atencio, ¿no? Apellido, tu apellido es Atencio, ¿no?
Vances, apellido. Vances, apellido paterno. Tu apellido materno me dices que es... Muy bien, entonces tú tenemos... Y te vamos a asignar un sueldo, ¿ya? Vamos a asignarle... Como tiene que crecer su empresa... Y ¿por qué te vas? No sé qué pasa acá. Acá me falta una comilla. Ya, vamos a ponerle pues 1800. ¿Ya? Más, dice. 1800. Okay. Entonces, mira. Este es tu cargo, tu nombre, tu apellido paterno, tu apellido materno y tu sueldo. ¿Estamos? ¿Qué más queremos? Queremos imprimir la boleta. Print. ¿Cómo se llama la variable? ¿Cómo se llama la variable que contiene todo esto? ¿Boleta de pago? Boleta pago. Boleta pago. ¿No? Pero boleta pago tiene que estar entre... Entre comillas, que es un string. No. Cuando imprimes una variable, se imprime entre paréntesis. Bien, acuérdense, sí. Toda variable se imprime entre paréntesis. Sí, sí. Muy bien. Acá, esta es una función, ¿no? Todo esto es una función. Imaginemos que tenemos 600. 599 líneas, y en la línea 600, yo digo esto, string, también, colaborador, y yo voy a definir qué argumentos son. ¿Esto queda? ¿Esto queda, les dije, chicos? String. No. Te dije, Brian, tú eres el dueño, tú eres tal. ¿Qué sería eso? Cargo. El cargo. Cargo. ¿Qué más? El otro es, Brian, ¿es tú? Nombre. Este valor. Nombre. Es tu nombre. El otro valor. A Pepa. Apellido paterno, ¿no? Apellido paterno. Siempre se usa el camel key, ¿no? El app camel key. App mat. Apellido materno. ¿Y el otro qué es? Sueldo. El de sueldo. ¿Sueldo? No, tu nombre. Sueldo. No, este, perdón, sí tiene razón. Sueldo, profesor. Tu sueldo. Tiene razón. Muy bien, perfecto. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo acá? Voy a crear una función. ¿Ya? Si quiero crear una función, ¿le pongo punto y coma o qué le tengo que hacer? Llaves, profesor. Llaves, pues, porque por eso yo les dije, mira, esta es la estructura de una función. ¿Sí? Voy, main, abro, cierro paréntesis. Abro llaves, cierro llaves, esa es una función. Entonces, si esto quiero decir que, si quiero que esto sea una función, entonces tengo que abrir y cerrar llaves. ¿Ok? ¿Qué voy a retornar? Acá tengo que retornar algo, voy a retornar algo. ¿Qué retorno? Puede voy a retornar pasar estos argumentos las voy a pasar a la función. ¿Cómo me dijeron? A ver, coméntame. ¿Qué voy a retornar? El cargo, el nombre, todo eso, ¿eh? Claro. Voy a pasarle, ¿sí? Estos argumentos van a ser pasados acá. ¿Cómo lo paso?
con el mismo nombre de cada argumento, ¿sí? Pero como os lo voy a pasar, ¿no?, tiene que estar antepuesto el símbolo del. Hay un símbolo que siempre cuando utilizamos para llamar a una variable. ¿El dólar? ¿El dólar, profesor? ¿El dólar? Claro, para llamar o para ser llamado tienes que usar dólar. Entonces será dólar cargo, ¿qué más? Espacio. Dólar nombre. Dólar nombre. Profesor, cargo, ahí he puesto la F en medio de la R. Vamos a llamar primero a nombre, ¿eh? Nombre, a ver, apellido paterno. Materno, nombre, así se llama más que todo. Siempre se llama así. Así en lo real, ¿eh? En lo real llamas así. Apellido paterno, luego llamas apellido materno. Ahmad. Luego llamas. El nombre. Nombre, claro. Nombre, muy bien. ¿Qué más llamarás? El cargo y el sueldo. El cargo y el sueldo es el final. Cargo y sueldo, muy bien, así se llama siempre. Entonces acá, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque uno, porque queremos pasar como argumentos a una función o pasar estos argumentos a una función, y dos, porque queremos ordenar también, ¿no? Entonces el print de acá ya tendría que salir en nuestro orden de acá, ¿no? Aparte que ya lo hemos pasado, aparte de pasar tiene que salir ordenado. A ver, ¿qué me falta? Apad, admad, nombre, ¿qué más? Apad, Admat, nombre, el código, es el cargo. Muy bien, perfecto. Al último el sueldito, listo, el sueldazo. Muy bien. Como acá termina el retardo, ¿qué tiene que indicar? Ya termina esa línea. O sea, termina esta línea. Punto y coma. El punto y coma me está se está quejando porque quiere el punto y coma. ¿Ok? Y listo, mira. ¿Qué va a aparecer? Coméntame. ¿O va a salir error? Si yo hago clic en run, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer avances, atención, Brian. Titular gerente 1800. Vances, Atencio, Brian, titular gerente. Sí, en ese orden va a aparecer. ¿Por qué? Porque yo estoy retornando, ¿qué cosa? Estoy retornando o estoy pasando como argumento, ¿sí?, una función. Y ustedes dirán, ¿cuál función se está pasando a cuál? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál función se está pasando a cuál? ¿Cómo se procesa? No lo entendí muy bien. Acá hay cuántas funciones. En este programita, en este mini programa. ¿Cuántas funciones hay? Dos. Dos. Una es entre la línea 1 hasta la línea 5. Y la otra es de la línea 6 hasta la línea 7. ¿Qué argumento se está pasando de qué función a qué función? La función mail está pasando argumentos a la función colaborador. Sí. Pero a su vez, la función colaborador está retornando, ¿sí?, valores que están siendo usados por quién. Por la función main. Por la función main. No, por la función main, claro. Por la función. Está pasando valores que están siendo usados por la función main. Sí, por la función main. Sí. ¿A quién le está pasando? Le está diciendo que este colaborador, ¿no?, es este colaborador, ¿sí?, y está igualando primero. Le estás diciendo, como esto es esto, primero le estás diciendo, este es este, este es este. ¿Por qué? Porque le estás dando el mismo orden. Esto
es esto, y esto es esto. Eso es lo que le estás indicando. Pero luego le estás diciendo, como ya sabes cuál es cuál, retorna esto. ¿Para qué? Para que imprimas la boleta pago. Como ya, una vez que ya supiste igualar, ya has pasado los argumentos, a eso se llama pasar argumentos, ¿sí? Pasar argumentos, ya pasaste los argumentos, ahora le estás diciendo, retórname, ¿no? Todo esto, como si fueran variables, ¿no? E imprime boleta pago, que en realidad, en este caso, es una variable también. En este caso es una variable. ¿Y acá qué estás imprimiendo? La variable. ¿Pero por qué imprime todo esto? ¿Por qué? Porque acá has retornado. ¿Eso se entiende o no, chicos? Coméntenme. Comenten, por favor. Esto no es tan complejo, ¿eh? Es casi como lo anterior, sino que acá no solamente voy a enviar algo, como el anterior solamente envío un mensaje, pero acá no, aquí envío argumentos, o sea, como que todo en uno. Un argumento es una mezcla, todo en uno solo, como en un solo paquete. Es como decirle, a ver, voy a ponerle todo, tómalo, ¿no? Pero eso sí, tengo que indicarlo, este es esto, esto es esto, esto es esto. Es como que alguien te mande una encomienda para tu familia, pero te diga, el polito es para Junior. Mira, la camisa es para papá. El vestido es para mamá. La sonaja es para... Las maracas es para la abuelita, ¿no? Y así. Eso es enviar como argumentos, ¿no? Ya saben para quién es. A diferencia de enviar un solo valor. Cuando envías un solo valor es más simple, porque le pones simplemente entre comillas o libre, si es que es un otro tipo de datos, ¿no? Y lo pasa simplemente, pero acá hay que ordenarlos. ¿Y cómo retorna? Retorna, lo bueno que retorna es como tú lo ordenes, ¿no? Tú de repente necesitas primero el sueldo, o puedes retornar solamente el sueldo y el cargo, ¿no? De repente te dicen, ¿sabes qué? Mira, yo quiero el sueldo y sueldos y cargos. Retornarás pues solamente sueldos y cargos. ¿Para qué vas a retornar el nombre? No, no le interesa, ¿no? De repente es un evaluador externo. Solo quiere sueldos y cargos. No, no interesa quién sea, ¿no? Quiere averiguar nada más qué cargo tiene en una empresa y qué sueldo gana. Entonces solamente le devolverás esos dos. Eso es pasar como argumento a una función. ¿Se entiende o no, chicos? Acá nos vamos a quedar... Un abrazo a todos. Coméntenme, coméntenme si se entiende, si no se entiende también, coméntenme. Dígame. Sí, profesor, todo entendible. A ver, si ya entendieron, entonces no hay problema. Ya pasé lista. ¿Justo estamos en punto? ¿Para terminar? Ya, listo. Ya terminé. Ya pasé lista, ya guardé, chicos. Un fuerte abrazo a todos. Ya no me da tiempo de llamarlos en línea. Yo voy a verificar la lista y lo voy a pasar a Chamilo. Ya no se preocupe. Un fuerte abrazo. Hasta luego, saludo, profesor. Cuídese bastante. Nos vemos. Gracias por la oportunidad de los trabajos, profesor. Sí, pásenme la voz, eso para activar, pero siempre con su delegada, ¿ya? Bueno, esta vez, no siempre, no se acostumbre. No, señor. Gracias, profesor. No se preocupe. Hasta luego. Cuídese. Vayan en punto a su otra sesión. Hasta luego, Giovanna. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Cuídate. Hasta luego, profesor. Cuídate mucho. Listo. Nos vemos, chicos. Un abrazo a todos. Listo. Un abrazo a todos, chicos. Brian, Burga, César, Delaida y... Hasta luego, profesor. Cuídese. Nos vemos, Brian. Cuídate. Abandonen, por favor. Burga, César, Delaida y Edwin. Chicos, abandonen la sesión. Muy bien, ya, muy bien. Voy a dejar de grabar.